El Instituto Municipal de Desarrollo Endógeno trabajó para el fortalecimiento de los agricultores y emprendedores del municipio Páez. Mi nombre es William Hernández, gerente general del Instituto de Economía Popular para el Desarrollo Endógeno del municipio Páez. Atendimos aquí más de 3.400 personas durante el año, 144 comunidades. Estamos hablando también que abordamos casi todas las comunas de aquí, son 18 comunas, nosotros pudimos haber abordado 14 comunas que tienen sistemas de producción y las otras 4 de manera de orientación en lo que son los huertos urbanos o la agricultura urbana. Los proyectos de asociación de cultivo, maíz, quinchoncho, para el ciclo de siembra que viene, que arranca en el mes de abril, de esta manera asociada. Por otro lado, tenemos el programa de emprendimiento, que hemos arrancado con 6 panaderías comunales que han sido abordadas y que vimos la fortaleza que tiene esta gente. Esta gente es lo que tenía toda la maquinaria, le faltaba era la materia prima y nosotros lo ayudamos con la materia prima. Por lo tanto, hoy contamos con 6 panaderías comunales y proyectamos 2, por lo menos 2 emprendimientos en cada comuna para culminar en el año 2023 con 36 emprendimientos por lo menos en esa área de emprendimiento.